La segunda sala de la Corte estableció a partir de cuándo es obligatoria la jurisprudencia que emite el Tribunal Constitucional. La segunda sala de la Corte estableció que la jurisprudencia emitida por el máximo tribunal es de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente, al día en que la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación. En caso de que el día lunes sea inhábil, será de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. El criterio atiende a un principio de certeza y seguridad jurídica, en tanto reconoce que es hasta la publicación de la jurisprudencia en el Semanario Judicial cuando se tiene un grado de certeza aceptable respecto a su existencia. Ello, sin menoscabo de que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de Amparo, hipótesis ante la cual el Tribunal de Amparo deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe y confianza legítima, ponderar su aplicación en cada caso concreto.